Buenas tardes a todos y a todas. Se saluda. Bien, aún tenemos un par de minutos y a las 7 en punto ponemos en marcha la grabación que se está ya realizando para situarnos en el tema de hoy. Estábamos hablando de cosas del libro en general. Todo el mundo tiene, si alguien quiere decir alguna cosa con toda tranquilidad, no hay ningún problema. Iremos entrando poco a poco todos. Muy bien. Narcís, no se ve. ¿Lo sabéis? ¿A los demás se ve bien? Regina, ¿alguna pregunta? No, 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 no. De Gracias. acuerdo. Muy buenas. Chao, yo una petita pregunta per centrar-me. Digues. És la relació entre el contingut del llibre i el contingut de les alternatives o dels altres dilluns, dels altres dimarts, de l'ego, té res a veure o són dos temes separats. Es que a la primera no hay fuerza. Vamos a empezar las clases ahora, ¿eh? Y Miguel acaba de hacer una pregunta muy correcta. Es decir, la diferencia del segundo martes al cuarto martes, ¿eh? Correcto. Bien, el libro, Corbí habla de la dimensión absoluta, Dios, espiritualidad, y cita el ego como un pack, como un todo. En este ego como un pack, él no se entretiene a hablar de él, lo deja de lado, ¿eh? Pero dice bien claro que hay que tenerlo en cuenta y que el descubrimiento o el desvelamiento de la dimensión absoluta no altera la función del ego. Por tanto, el segundo martes de cada mes, como este, hablamos solo y únicamente del libro que nos lleva a la dimensión absoluta. Y el cuarto martes de cada mes, que en diciembre no hay, sí, en enero, yo hablo de la dimensión que Corbí solo cita y no elabora, que es la dimensión relativa. Por tanto, hablamos de los dos aspectos que Corbí habla. Ahora, Corbí solo profundiza, clarifica en todos sus libros el conocimiento silencioso, o sea, el silenciar el ego y qué sabe. Es una dimensión absoluta, pero él no se pone con la dimensión de relativa. Es trabajo de psicólogos, para entendernos, ¿eh? Y por eso yo, el cuarto martes, hablo de esta dimensión de relativa que hay que tener. Por tanto, yo voy desmenuzando el pack del ego que Corbí presenta y no toca. Por eso parecen dos seminarios distintos. Y lo son, porque son dos aspectos de una misma realidad. Y el cuarto martes o la dimensión relativa no lo encontraremos en María Corbí, sí como consecuencia, ¿eh? No sé si he respondido, Miguel, a esta diferencia aparentemente contradictoria, que no lo es. Es, por tanto, Corbí va más lejos. La dimensión de relativa no existe para él. La dimensión de relativa es la dimensión absoluta. Forma y fondo, copa y vino. Ahora, no podemos prescindir del pack del ego mientras estemos en esta forma nuestra que es el cuerpo, que es la vida esta. Ahora bien, dice muy claro en una página precisamente del capítulo de hoy,
Él vivía la dimensión absoluta, no altera para nada la función del ego. Y aquí sí que quiero añadir algo más. Me da la impresión muchas veces, no con Corby, sino que se habla de esta dimensión absoluta mandando o poniendo aparte como si el ego no tuviera responsabilidades. Y el ego tiene la responsabilidad en su metro cuadrado, en el espacio-tiempo que está en el metro cuadrado. Y esto Corby lo defiende, pero no se pone en ello. ¿Me he explicado, Miguel? Bien, ¿alguna pregunta más antes de empezar? Vamos a seguir la misma forma que hice el otro día, en el sentido que antes de ponernos en contacto con las diapositivas, voy a dar una visión general del capítulo tercero. Pero para dar una visión general del capítulo tercero, voy a dar una visión general del libro. El libro, el título es claro, hacia una espiritualidad laica. Entonces, hay alguien que, qué orgullo de hablar de una espiritualidad laica. Y dice en el subtítulo, sin creencias, sin religiones, sin dioses. O sea, sin ninguna construcción mental nuestra. O sea, usa el término espiritualidad laica para comprendernos en nuestro lenguaje, porque él habla de la dimensión absoluta o esa cualidad con gran calidad que tiene el ser humano. Ese es el título. Y entonces el libro tiene dos partes. La primera parte, que es de fundamento epistemológico, es qué paradigmas, qué modelos culturales usa el ser viviente para sobrevivir. Vivimos en modelos culturales, en paradigmas culturales. Y pone como base que la cultura tiene su fundamento en lo biológico, es decir, que la cultura es un invento basado en la biología. ¿Y cómo lo fundamenta? Lo fundamenta que el ser humano cuando nace genéticamente no es completo. Y por bien que tiene una base genética, lo completa con el habla y de aquí nace una cultura. El ser humano, la capacidad o la competencia de hablar no es cultural, es biológica. Las cuerdas vocales, sin cuerdas vocales no podríamos hablar. Por tanto, gracias a las cuerdas vocales, gracias a esa competencia biológica, el hombre es un ser viviente hablante que habla. Y el hecho de hablar nos abre, nos introduce por dos puertas diferentes a una realidad única, total, inmensa. Este doble acceso, esa doble entrada, un acceso, una ventana, nos habla de que el ser humano, gracias al cerebro y al ego, está en función de sobrevivir, la sobrevivencia, que es lo que él llama la dimensión relativa. Si no hay esa dimensión relativa, no hay expresión del otro acceso a una realidad inmensa, no necesaria para la sobrevivencia, pero necesaria para la vida. Por tanto, el ser humano, gracias al habla, descubre esta doble entrada, este doble acceso a la realidad última, a esta inmensidad de los mundos. Ahora bien, los dos accesos son necesarios
para la madurez y el crecimiento del ser humano. Ahora bien, una es relativa, que la construimos nosotros, que es el trabajo del ego o del pack del ego, que es el pájaro que está puesto en la rama del árbol picoteando para comer, y en la misma rama hay el pájaro que contempla. Los dos pájaros son dos aspectos de la realidad del ser humano que debe ir desvelando, revelando, descubriendo, gracias a ese conocimiento silencioso o a ese nuevo conocimiento que le da la dimensión absoluta. Por tanto, el libro, la primera parte, habla de los modelos culturales. Nosotros hoy nos toca hablar en el tercer capítulo, el último de esta primera parte, para decir que lo titula exactamente Hacia las sociedades de innovación. Hace un mes hablábamos de las sociedades preindustriales, con todos los mitos que leyendo el libro realmente es como si fuese una novela, cuando explica los diferentes mitos de cada cultura, para mostrar que el mito tiene dos estructuras, una superficial, diferente en cada cultura, pero que la estructura profunda del mito es la misma para todos. Ese es el trabajo que hace a lo largo del segundo capítulo. Y el tercer capítulo, que es hacia la sociedad de información, hacia la sociedad del conocimiento, da un paso más. Dice, como hemos visto, ¿cuál es el acto central o la operación dominante laboral en cada cultura? En los cazadores es matar para vivir, en los horticultores aún es matar para vivir, cuando viene la ramadería es defender la vida para no morir, y entonces el bien y el mal, entre la cazadora y la horticultura y la ramadería está la agricultura de la lluvia. Es decir, además de matar, hay una jerarquía que impone, y entonces viene la complejidad de el mito básico es matar para vivir y al mismo tiempo un orden para que podamos vivir todos. Bien, todo eso es el mundo preindustrial. Que aún en ciertas regiones se mantiene este paradigma cultural preindustrial. Y entonces, evidentemente, como él nos demuestra, en el mito, en esos paradigmas culturales que tiene la predominancia la religión, este mismo paradigma da una escala de valores. O sea, las religiones tienen una función social axiológica, es decir, una función de dar valores, una escala de valores para poder vivir. La metáfora, el acto de la operación dominante o el acto central laboral o el acto básico para la sobrevivencia que se explica con mitos diferentes, la misma explicación contiene los valores. Ahora bien, en el tercer capítulo de esta primera parte y el último, nos viene a indicar que la operación dominante, el acto primordial para sobrevivir en estas sociedades de la información, repito, la operación dominante, no otra secundaria, es la información, el conocimiento, lo que nos proporciona el mundo científico técnico. Por tanto, si la operación dominante y este capítulo tercero ya lo vivimos nosotros, y más nuestra edad, lo vivimos con crisis,
los de 0 a 20 años ya están inmersos en ello. Por tanto, esta operación dominante en las sociedades de la información da un acto central que da una explicación del mundo, pero de una forma fría, sin valores. Hace una explicación que intenta ser y que no es la descripción de la realidad. Por tanto, si en los paradigmas preindustriales la religión lo podía explicar todo, en los paradigmas industriales, que podemos distinguir la primera industrialización de hace unos 300 años, en que empieza la luz, la mecanización, el vapor, etcétera, etcétera. En aquel momento hay dos paradigmas, dos modelos que se juntan. El nuevo técnico, que la sociedad se va apoderando, pero como predomina aún el de la agricultura, el mundo de los valores aún está determinado por las religiones. Pero esto ha durado unos 200, 300 años y actualmente en el siglo XXI nos damos cuenta que lo que predomina es la sociedad de información. El ejemplo es lo que nosotros estamos pudiendo hacer. Gracias a la ciencia y la técnica, en estos momentos podemos explicar, tener un seminario o una clase a distancia. Eso hace 10 años era no imposible, no lo conocíamos y ahora está al alcance de todos. Pero esta técnica no da una escala de valores. Por tanto, si este paradigma cultural, industrial, y podemos empezar a decir postindustrial, la sociedad de la información, la sociedad del cambio, la sociedad del conocimiento, podemos constatar que esta nueva operación dominante no contiene en sí una escala de valores. Entonces la pregunta es, ¿de dónde se saca esta escala de valores? ¿De dónde vamos a generar, a engendrar una axiología, una escala de valores, lo que Corbett llama los proyectos axiológicos, o sea, proyectos con valores? Si la tecnocientífica no lo da, ¿qué vamos a hacer? Entonces, y aquí viene el cambio, si antes en los paradigmas culturales preindustriales, la religión lo daba todo que era de revelación divina, que caía del cielo. Y con la ciudad del conocimiento, todo esto ha desaparecido. Resulta que la escala de valores en una sociedad de la información somos nosotros, los seres humanos, la humanidad, que debe generar, engendrar, construir un proyecto axiológico, un proyecto de valores. ¿Por qué? Porque las preguntas que nacen en ese nuevo paradigma de las sociedades de la información, de las sociedades del conocimiento, si consultan a las doctrinas de las diferentes religiones, no encuentran las respuestas a las mismas preguntas que las que se hacían en religiones, porque en la sociedad actual las explicaciones que antes daban las religiones, ahora las dan la ciencia técnica. Por tanto, si las explicaciones antes eran dadas por la religión con una escala de valores y ahora la explicación la da la ciencia, ¿quién da el valor a todo esto? Y Corbett dice, alerta, el hecho de que las doctrinas, los mitos, no den una explicación a partir de la operación dominante de una ciudad del conocimiento, no significa que antes no haya habido valores, sino que hay que ir a la fuente de los valores. Y entonces Corbett
muestra en el libro, en la primera parte, profundizaremos en la segunda, cómo analizando los textos sagrados, la Biblia, el Bhagavad Gita, el Corán, etcétera, hay un factor común en todos ellos. Y el factor común en todas las religiones es la sabiduría. Por tanto, el tesoro a salvar de esta caída de las religiones, en tanto que tienen una función sociológica, es salvar esta herencia profunda humana que Corbí nos indica que es una estructura no que cae del cielo, sino una estructura inherente al ser humano que gracias al habla el ser humano descubre y que debe desvelar para poderla vivir, que es el que encuentra esta cualidad humana profunda, que el lenguaje clásico es la espiritualidad, el lenguaje clásico es la religiosidad, la espiritualidad, la interioridad, que Corby, para no se confundan los lectores, da otra terminología ajena a este mundo de doctrinas, que es cualidad humana profunda, que también a mí me gusta llamar la interioridad del ser humano, o bien un proceso emocional integral. Es decir, que esta dimensión profunda no viene caída del cielo, no es un añadido, sino que es una dimensión profunda, específica, inherente al ser humano. Por tanto, necesaria no tanto para sobrevivir, sino necesaria para vivir. Y como es necesaria para vivir, al mismo tiempo es gratuita, no necesaria para la sobrevivencia. Y si esta dimensión gratuita, no necesaria para la sobrevivencia, sino para vivir, a pesar de ser gratuita, es necesaria. Y si no se tiene conciencia de ella, no hay un crecimiento madurativo del ser humano. Esto es lo que nos va a explicar en este capítulo. Y entonces, en el mes de enero, como veremos cuando pongamos las diapositivas, en el mes de enero empezaremos la segunda parte del libro. Y la segunda parte del libro tiene como título exacto la cualidad humana, la cualidad específica humana y su cultivo. Cualidad específica humana y su cultivo, que empieza con el capítulo cuarto, que será entonces cuando iremos a la profundidad de Corbí con el nombre de conocimiento silencioso. Pero eso será en enero. Lo avanzo porque en el capítulo tercero, en el quinto apartado, en el último, que lo llama concretamente el fin de las religiones, este apartado último, que es el quinto, queda muy bien unido con el principio del capítulo cuarto. Por eso el capítulo cuarto, que es el primero de la segunda parte, yo lo llamo la bisagra. Es aquella bisagra, que permite que la puerta se abra de un lado a otro. Hasta ahora, los tres primeros capítulos nos hablan del modelo cultural, de la mitología, de la estructura profunda y superficial, de la dimensión relativa, que es cultural, creada e inventada por el ser humano, que no describe la realidad, sino que la explica, y en cada cultura la realidad se explica de forma, y que todo este mundo a lo largo de cientos de años, por decir de miles de años, el mundo de la agricultura, de la lluvia, con la jerarquía, ha quedado cuestionada porque la operación dominante, el acto laboral principal, es técnico-científico sin valores intrínsecos. Entonces, ante esto, ¿qué respuesta hay? Y por esto, la última parte de este
del capítulo 13 es el fin de las religiones, no el fin de la religiosidad, del mensaje profundo, sino el fin de la función social de la religión. Así todo, en última conferencia que he podido leer de uno de los miembros del equipo que trabajamos juntos o que trabajábamos juntos, defiende aún la persistencia y la necesidad de la religión. Evidentemente que se puede hablar de la religión de forma distinta. Por eso aquí voy a hacer hincapié a un punto importante. Corbí habla, no se puede hacer lectura de los textos. Estamos en diciembre, en Navidad. Pensad en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, que nos habla de la infancia de Jesús, uno con los reyes magos, con los pastores, el otro huyendo hacia Egipto, etc. Esta lectura no se puede hacer míticamente. ¿Y qué significa una lectura míticamente? Tomarla al pie de la letra como si fuese objetivo. Durante muchos siglos, cuando no había el mundo del conocimiento científico, se creía y se vivía así. Pero hoy la ciencia nos ha venido a decir, alerta, o los nuevos estudios de la Biblia también, no se puede tomar todo eso al pie de la letra. Por tanto, la epistemología mítica, es decir, la lectura al pie de la letra de los textos sagrados, ha hecho historia. Pero el hecho de hacer historia estos textos no significa que estos textos no tengan un valor. El mito tiene una raíz antropológica. Explica algo profundo del ser humano. Por tanto, de una epistemología mítica, Corbí nos presenta una epistemología simbólica. Es un lenguaje simbólico y en tanto que símbolo, debo intentar entrar, impregnarme del símbolo para saber qué indica, qué apunta. Y entonces, si leemos Mateo y Lucas, la infancia, el nacimiento, como símbolo, el nacimiento nos está apuntando hacia un nacimiento propio nuestro de profundidad. Pero ese nacimiento propio nuestro de profundidad no es ni una creencia ni un Dios, es nuestra propia realidad intrínseca al ser humano. Esta es la novedad. Claro, entonces una lectura simbólica del Evangelio, el nacimiento del niño Dios, que dejemos la fecha si es exacta o no es exacta. Entonces, pero sí que es una realidad que si Jesús murió, tuvo que nacer. Y como el mensaje de Jesús al principio es la muerte y resurrección, para ir profundizando hay que explicar la vida y dónde nace. Entonces viene el nacimiento. Como en las otras culturas de aquellos tiempos, el nacimiento se le pone una parafernalia, unas explicaciones que no son descriptivas, sino son simplemente expresión de la importancia de aquel ser humano. Y Jesús fue un importante personaje, por tanto, ¿qué mensaje? Y el mensaje de Jesús, el mensaje del nacimiento es: sed conscientes de vuestro propio nacimiento. Y entonces se comprende muy bien la lectura de Nicodemo, cómo es que el ser humano puede volver a nacer. Y Jesús dice, hay otra forma de ser de nacimiento. Y ese nacimiento es tomar conciencia de esta cualidad humana, profunda y específica del ser humano. Pero, por tanto, para ello entramos ya en la segunda parte del libro, que es este capítulo cuarto que hace la bisagra de lo cultural a lo profundo, para ir después poco a poco, que será en febrero y en marzo,
comprender qué es, qué se entiende por conocimiento silencioso. Y por conocimiento silencioso, de entrada, avanzo, no es un conocimiento cognitivo, sino una experiencia de sensitividad de que el ser humano es expresión de este mundo inmenso del misterio mundo, del misterio de esta inmensidad de los mundos. Esta es la profundidad que se expresa a través de nuestra corporeidad, y el que rige la corporeidad es el ego. Sin el ego, no somos conscientes de poder experimentar. Bueno, esta es la síntesis de la clase de hoy. Por tanto, ahora, antes de entrar, iremos poniendo las diapositivas, y si hay alguna pregunta que hacer antes de poner las diapositivas, la podéis hacer tranquilamente. Si no, entramos en las diapositivas, porque al entrar en las diapositivas, pedagógicamente, algunas me las saltaré, porque es volver a explicar lo mismo, otra vuelta al centro, para que vaya quedando claro cuál es la estructura del libro y el contenido del libro. Si no hay nada, paso a compartir pantalla. Perdón, aquí me he equivocado. A ver si encuentro lo que debo encontrar. Ajá. Por tanto, como veis, estamos en la tercera sesión, tercer capítulo del día 12 de octubre, a pocos días de... Estamos, recuerdo los títulos, estamos en coloquios abiertos, es decir, estamos intentando avanzar cómo responder al siglo XXI esta situación. Por tanto, de aquí viene el título, Mi ego en mi metro cuadrado y su doble acceso a lo real. Por tanto, el segundo martes hablamos de este real, de esta dimensión absoluta. El diálogo, y aquí vamos a poner, es decir, entre un judío, un cristiano, un islámico, un ortodoxo, uno que no se pregunta nada y otro que se pregunte. Todo esto nos cuestiona toda la doctrina recibida. ¿Qué luz vamos a sacar? Esto es lo que intentamos hacer a lo largo de estos días. El calendario ya lo sabéis perfectamente. Hoy es del día 12 y el de enero será el día 9. El día 9. Bien, he puesto esta metáfora que correspondería más bien al cuarto, a la segunda sesión, que es el cuarto martes, pero he creído oportuna porque de ella no he hablado. La metáfora del compás. El compás son dos brazos, uno contiene el lápiz y otro contiene la punta. Esta punta, para entendernos, puede ser el ego. Esta punta debe estar bien clavada para que el que emplea el compás desde arriba pueda manejarlo suavemente. Entonces hay que evitar dos extremos. Que la punta esté demasiado clavada, demasiado fija, porque entonces el compás no puede moverse. O bien evitar el otro extremo, tan floja que cuando el compás se mueve, cae. Por tanto, el trabajo del ego es un equilibrio para poderse dejar llevar por la profundidad suya. Este trabajo es el que hacemos en la segunda sesión que coincide con el cuarto martes. Por tanto, el compás es la totalidad del ser humano que se deja llevar
por una inmensidad, por una realidad, que el responsable de este manejo es el brazo en que está clavado en la tierra, en el papel, en el corcho, donde sea. Y es el trabajo. Y esto es lo que hablamos nosotros en el segundo martes. Por tanto, el ego, que el pack del ego, como dice Corby, hay que trabajarlo para que lo podamos poner aparte, silenciarlo, no matarlo, porque silenciando el ego, el pack del ego, podamos oír silenciosamente un conocimiento nuevo del ser humano. Es la metáfora que me entendía, que la profundizaré. Y entonces me alegra mucho de encontrarme con muchos libros o con seminarios que tienen, por ejemplo, la vida íntima, la silenciada, fantaseada, la que acalla deseos y culpa, la profunda, aquella vida, era esta dimensión, esta cualidad humana profunda que algunos la llaman la vida íntima, ¿eh? Para ello, recuerdo brevemente que el habla nos permite estas dos formas de constituir. El habla constituyente es la forma de habla que construye el programa, lo genético, el software, que lo tenemos biológicamente, genéticamente, es inacabado. Pero ¿quién lo acaba? Lo acaba el uso cotidiano del programa que es el habla. El habla constituyente debe ser axiológica, pues abarca la totalidad del ser humano, su necesidad relativa y absoluta, ¿eh? A lo largo de miles de años, lo configuró las narraciones mitológicas, incluyendo las narraciones mitológicas, las dos dimensiones, y esas cargadas de significaciones. La interpretación del medio, las motivaciones para actuar en él, cómo actuar en él, cómo practicar la sexualidad, la crianza, la familia, organización del modo social y motivación, maneras de mantener e imponer el lenguaje base. Todo ello indicaba cómo vivir la dimensión absoluta de la realidad. Los que tenemos una cierta edad, pensemos en España, en el nacional catolicismo. Todo eso se vivía en el nacional catolicismo, ¿eh? Actualmente, en que no hay religión oficial, no significa que al no haber una religión oficial en el papel, como en Francia, en el papel, no significa que no haya religiones. Pero entonces, la religión que quiere ser actual debe dar respuestas a las preguntas nuevas de una sociedad de la información. Y la religión ya no las da. ¿Por qué? Porque los cambios son muy rápidos y en las religiones. Por tanto, otro libro que me ha encantado, ¿eh? La fuente de energía amorosa con tu sabiduría ancestral interna, con el ser eterno de amor que quieres. Pero es una dimensión absoluta que tiene nombres distintos. Vida íntima, sabiduría ancestral, energía amorosa, es decir, cómo esta profundidad es vivida y comentada de formas distintas. Entonces la pregunta es, ¿qué me pasa? La belleza, la verdad, la sorpresa, ese esplendor. El esplendor debe sentirse y vivirlo el ser animal en todas las dimensiones. Este ser animal, en su pequeñez, no puede ni describir ni abarcar la totalidad del cosmos. Tengámoslo en cuenta, ¿eh? Este ser animal, por científico que sea y por técnico que sea, no puede ni describir ni abarcar la totalidad del cosmos, que es la pretensión del mundo científico-técnico, describirnos la realidad cuando solo intenta dar una explicación. Dice un autor, por muchos telescopios que pongamos, el hecho de ver más estrellas no significa que el telescopio crea las estrellas. Gracias al telescopio
vemos más estrellas, no que haya más estrellas. Por eso modula, construye un mapa de la realidad. No la describe, no es la inmensidad, sino que la vive sin describirlo. En toda modelación cobra conciencia que es producto suyo, por lo tanto relativo. Claro, hasta ahora en las religiones se decía que todo venía de un ser supremo, que todo venía de la divinidad. Y nos estamos dando cuenta que solo esta inmensidad la vivimos, pero no la podemos describir. Y todo lo que describimos, por tanto, todas las mitologías, son construcciones humanas. Por tanto, ¿quién digo yo? No tengáis miedo a cuestionarse. El lujo de la capacidad crítica y respuestas personales, no miméticas. Este es el objetivo del seminario. No tengamos miedo a cuestionarnos. Tenemos el lujo de una capacidad crítica y hay que buscar respuestas personales, no miméticas. Es decir, esos interrogantes que se preguntan este dibujo, las respuestas están en nuestro interior. Y entonces ya conocéis el esquema: preindustriales hasta 1800, industriales del 1800 a 1950, y las posindustriales estamos a partir de 2000. Y entonces, ¿qué es lo que estoy descubriendo yo? A través de Internet, de hablar, cómo van naciendo grupos pequeños que van trabajando esta dimensión. Porque la cultura judea cristiana va desapareciendo y la cultura o el paradigma tecnocrático no da respuestas. Pero el hecho que la cultura tecnocrática, el paradigma tecnocrático no dé respuestas, hay respuestas porque hay seres humanos tan centrados en sí mismo que no permiten que el ser humano devenga ser humano. Abramos los ojos, Gaza a Israel, Ucrania, Rusia, Etiopía, Congo, etcétera. Y al mismo tiempo, solidaridad, confraternidad, compartir, ayuda, juego, vida, amor. Todo eso está junto, ¿eh? Y esto, de esta profundidad, va saliendo una nueva axiología. Lo que he dicho antes, matar para vivir más jerarquía, vivir ante la muerte, bueno y malo, y la tecnología o la sociedad del conocimiento. No es, y Corbí en el libro, creo, en la página, exactamente no recuerdo, pone, intenta dar una explicación del cambio. Y la explicación del cambio, solo cita el punto de partida, es cuando la polis griega, los artesanos descubren que los objetos que ellos construyen, el autor es él, no es un dios. Y esto da pie a cambiar la visión de la creación. Las cosas las construye el ser humano. ¿Visto, eh? Por tanto, el ego, la dimensión de relativa, es hablar y sentir. Y dice en la página ahora, 184, el habla nos abre, pero no altera la función primaria. La dimensión absoluta nos abre, pero no altera la función o la responsabilidad del ego. Y pues las dos frases siguientes en latín. Porque así, quicut recipitur ad modum recipiens recipitur. Es decir, cada uno recibe según su propia capacidad. Metáfora. Si llueve y pongo cubos de agua, cada cubo de agua va a recibir no todo el agua,
sino la capacidad cúbica de cada cubo. Un cubo tendrá medio litro, otro cubo tendrá 3 litros, otro cubo tendrá 30. Por tanto, el agua que cae para todos, no todos retienen la misma cantidad. Por tanto, cada uno recibe la información según su propia capacidad de entender. Y esto es muy importante y esto nos puede ayudar a comprender que el diálogo entre personas a veces es limitado porque la capacidad de recibir lo nuevo es muy limitada o no muy limitada, limitada a la capacidad de cada uno. Y entonces el otro acto, la otra frase en latín, actus credentis, non terminatur ad enunciabile sed atrebit, es decir, el acto de creer, el acto de confiar, el acto de sentirme yo, no se acaba en el enunciado, en la explicación, sino el acto de creer, el acto de confiar en la vida, se acaba en la propia vida. Por tanto, el punto de partida no es la definición que es limitada, sino el sentir la propia vida. Esto vaya como. Por tanto, volvemos al esquema de siempre, una doble experiencia de lo real, un doble acceso a lo real, una doble entrada a lo real, a la realidad última que no tiene nombre. Para podernos ayudar, cuando hablamos de la realidad última, la comparación es de Corbí, cuando contemplamos el atardecer, el crepúsculo de la tarde, o contemplamos el crepúsculo matutino, como es el día de hoy, el contemplar las luces, los colores, esta inmensidad, lo que contemplamos es el vestido de la realidad última. Si la contemplación no es la realidad última, sino que nos apunta que a través de esta belleza crepuscular o matutina, apunta a la realidad que no tiene nombre, que no tiene forma, que somos nosotros. De aquí, dimensiones de necesidad o dimensión gratuita. Y esto es con la palabra Yosef. Esquema que conocen y que repetir. El diamante, o sea, el diamante tiene muchas caras, pero la intrinsidad del diamante es la misma para todos. Hay muchas mitologías, hay muchas explicaciones superficiales diferentes, pero la estructura profunda es la misma. Y es lo que antes explicaba, la primera parte y la segunda parte. Estamos en la primera parte, en el tercer capítulo, que es el. No, esto recuerdo el anterior, ¿eh? Cazadores, recolectores, o título del libro, y el tercero es este: el tránsito de estas sociedades vistas a las siguientes fue uno de los momentos más traumáticos de la historia de nuestra especie. Por tanto, vamos a irnos introduciendo. Esto es el esquema de. ¿Y cuál es el apartado de hoy? Te lo hemos ido indicando. La lenta generación de un modelo alternativo para interpretar la realidad del mito y su epistemología. O sea, el cambio es lento, pero en los últimos años, el siglo XXI nos ha precipitado en esta sociedad de innovación, de conocimiento, de cambio, de tal forma tan rápida que hay las crisis. La aparición de las primeras sociedades industriales y sus consecuencias, de 1760 al 1840. La aparición e implantación de las sociedades de innovación con cierta rapidez y las sociedades estáticas y sociales en el 1950. Claro, todo eso es el fin de la religión. Este es el contenido de este capítulo que he ido explicando y que vamos a pasar de una forma rápida. La lenta generación. El paso del mito a la ideología, fijaos bien, el paso del mito, narración, a la ideología, ciencia, que es filosofía, tanto la mitología como la ciencia son creencias. Y eso es duro, ¿eh?
ni mito ni ciencia describen la realidad, sino solo la modelan, una construcción mental. Esto los científicos no lo van a aceptar, pero los días de niños traigando. Lo que la ciencia explica no describe. La ciencia, por exacta y rigurosa que sea, no pasa de ser una construcción humana. Por tanto, la ocupación dominante, la metáfora central, una revisión cazadora-recolectora, horticultura en grupitos, agraria muy compleja, ganadera grupos, todo. Las sociedades sin metáfora central, como es la polis que el artesano construye, o en el burgo medieval, todo esto, ¿cómo trabajan estos grupos cuando no hay lo mítico? Y entonces viene la pregunta nuestra. Y la pregunta nuestra es, sociedades sin ocupación dominante, el polis, la ciudad griega, el burgo medieval, el castillo, los grandes, la sociedad mística. La polis hay un intento alternativo. Y la metáfora artesana es la operación dominante o modelo operacional. Y esta, y la metáfora del artesano, que el artesano, el gremio, construye y se cierra en sí mismo individualmente, da origen a la filosofía y a la ciencia, que es la alternativa a la mitología y es el mundo occidental. Por tanto, ¿qué estamos viviendo nosotros? Un gran salto. De la metáfora central con valores, pasamos a un modelo operativo. De una metáfora central explicada con la mitología, estamos hablando de un modelo operativo que nos enseña cómo hacer el cambio, no qué significa el cambio. Por tanto, ahí es la explicación que he dado de del artesano, de la ciencia, que todo eso lo van concretizando. Fijaos que en la segunda parte, las narraciones míticas hablan de valores, las explicaciones filocientíficas, técnicas, de la trama que constituye la realidad. El valor a partir de la trama que cree conocer la realidad. Esta es la gran diferencia. Las explicaciones míticas hablan de valores, tienen un fondo antropológico. Las explicaciones filocientíficas técnicas hablan de la trama que constituye la realidad, es decir, el valor a partir de la trama. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se hace esto? Que entonces el saber cómo se hace es conocer la realidad profunda, y no es así. Entonces lo habla con el mito del artesano, la ciencia, etc. Y entonces viene, la ideología va contra el mito, pero la filosofía completa la ciencia. Si el mito lo contiene todo, la ciencia precisa de la filosofía para dar toda la explicación. Y entonces viene una explicación muy maja. El mito revela la profundidad, la ciencia la desvela. Y ambos enfrentados sobre un eje común, la epistemología mítica. O sea que tanto el mito como la ciencia parten de la epistemología mítica, es decir, describen la realidad. Y eso es el trabajo actual de comprender que el paradigma tecnocrático no describe la realidad, sino que hay un intento de explicar y que el intento de explicar es una construcción humana. Bien, esto lo podemos saltar con tranquilidad y empieza, hecha la industrialización primera, nos encontramos con la segunda ola de instrucción. Se pasa de un sistema de producción de bienes a un sistema de producción de conocimiento. Este es el salto importante. La primera parte de la industria produce bienes y la ola industrial actual no produce bienes, sino que produce conocimiento y gracias a este conocimiento tendremos bienes.
Por tanto, la riqueza futura está en el saber y la informática es su tecnología central. Esta es la operación dominante que nos encontramos ya. Es decir, la riqueza futura está en el saber y la informática en su tecnología central. Esta es la operación dominante. Abramos un poco los ojos y lo que estamos hablando nosotros es de tecnología central. Esto que este acto operativo, este modelo operativo tecnológico en sí no contiene ningún valor. Nos dice cómo está formado la trama. Pero, por tanto, en el siglo XXI, actualmente, la mayoría aún es industrial, pero hay una minoría que está en este conocimiento nuevo. Bien, distingue Corbí entre la sociedad estática. ¿Qué es una sociedad estática? La que siempre han hecho lo mismo y los cambios son muy lentos. Y esta sociedad estática aún exige y es vigente en el siglo XXI. En cambio, la dinámica, la sociedad dinámica, las que crean continuamente conocimiento y nuevos productos. De esta solo nos interesa cómo hay que cultivar de nuestra experiencia para saber de estas últimas que hablaremos a continuación. Sí, la próxima clase del conocimiento silencioso. Es decir, si nos fijamos un poco en nuestra forma de vivir, en los colegios hablan de proyectos. Los gobiernos hablan de proyectos, hacer proyectos, es decir, una cosa que pueda cambiar y que pueda responder enseguida. Una cosa que pueda cambiar y responder enseguida, los sistemas de religión no nos dan respuesta. En cambio, sí, la sabiduría profunda da respuesta que nace de nuestro propio interior. Y entonces viene el apartado del cual he hablado. El fin de las religiones. El apartado más importante de este capítulo dice: diferenciar el sistema doctrinal de la vivencia con términos diferentes. Y recordemos, nuestra propia experiencia ha sido y es y será el laboratorio que siempre voy a interpelar, que es nuestra propia experiencia. Las religiones lo modelan todo, tanto la dimensión relativa como la dimensión absoluta. Pero la nueva cultura, cibercultura, no modela ninguna axiología, no modela ninguna axiología, sino solo producción. Ahora bien, ¿quién dirige y modela las tecnociencias? Hay una dimensión funcional, que es el ego, y otra dimensión absoluta, que es el fondo. Por tanto, viene la metáfora conocida del vino y la copa. El vino es la dimensión absoluta, este sabor que lo bebemos a través de copas. La copa es la religión. Por tanto, muchas veces hemos hecho colecciones de copas sin beber y saborear el vino. O bien, la metáfora que empleo, la bombilla y la energía. La bombilla, si cree que produce la energía, es una copa. En cambio, cuando la bombilla es consciente de que manifiesta la energía, es el vino. Y visto esto, bueno, entonces viene esta metáfora que el ser humano debe tener en cuenta: el telescopio y el microscopio, el macrocosmos y el microcosmos. El hecho de que lo vea no son dos mundos distintos, sino que uno es macro y el otro es micro, pero todo es el mismo cosmos, la misma realidad. Por tanto, la cuarta sesión tendrá lugar el día 9 de enero, que entramos en la segunda parte, la cualidad específica humana y su cultivo. En esta cuarta sesión hablaremos del cuarto capítulo, que es el final del tercero y el inicio del cuarto, y veremos el impacto de la nueva estructura cultural en las formas religiosas tradicionales. Por tanto, el diálogo será más profundo, los interrogantes sin respuesta
pero vamos comprendiendo y entendiendo una nueva. Visto esto, aquí acabo, dejo de compartir la clase, nos ha durado 1 hora y ahora nos toca preguntas y respuestas, quejas o sugerencias. He intentado dar la síntesis del capítulo. Estamos comentando el libro de María Corubí hacia una espiritualidad. El mismo título nos debe llevar a reflexionar. ¿Qué quiere decir una espiritualidad laica? Sin dioses, sin creencias, sin religiosidad. Por tanto, si es sin dioses, sin creencias, sin religiones, hay una espiritualidad laica que la llama la cualidad humana profunda, específica del ser humano, gracias al habla que da un doble acceso a la dimensión de relativa. Sin ella no vivimos sin ella no vivimos la dimensión absoluta, porque lo único que existe es lo que hay detrás de este vestido, que es el cosmos, el crepúsculo de la mañana o el crepúsculo vespertino, en que es nuestra propia profundidad, de tal forma que el día que el ego deja de respirar, volvemos a ser polvo de estrellas, polvo de la tierra, o si queréis, la misma inmensidad. Con eso acabo y ruegos si y preguntas, si no, hasta el día 9 de enero del año próximo. Escucho si hay preguntas. Soy consciente que la lección es densa. Todo el libro de Corbí es denso. Por eso trabajo en círculos concéntricos para que vaya quedando clara la idea, que así y muy correctamente ha sido la pregunta que ha iniciado la clase Miguel. ¿Qué diferencia hay entre el segundo martes y el cuarto martes? Entre la primera sesión y la segunda. Son los dos aspectos que presenta Corbí, la dimensión absoluta de la cual hemos hablado hoy y que habla el libro, pero Corbí no se entretiene en el pack del ego. Yo me entretengo en el pack del ego, que es la segunda sesión del cuarto martes. ¿Alguna pregunta? Yo, más que pregunta, Dime, Juan Carlos. a ver, quiero agradecerte el esfuerzo que haces de sintetizar y hacerlo comprensible a María Corbí, que por otro lado me parece fabuloso, tanto en la forma de expresarse, que es muy sencilla, muy simple, como el poder tener una visión tan abarcadora de, digamos, tanto de la realidad actual como de cómo se ha ido generando esa realidad. Indudablemente, yo muchas veces me he preguntado, cuando veo las noticias o los acontecimientos que suceden en el mundo, que no tienen una explicación lógica, ¿no? Cuando se utiliza la no verdad o la mentira, no sé cómo llamarle, con tanta facilidad, con tanta, como si fuera un material natural, normal, claro. Y las explicaciones de Corbí van apuntando a esta realidad que nos toca vivir. Llega un momento en que yo me pregunto, a ver, voy a tener que hacer un gran esfuerzo para interpretar el mundo en este momento, porque no sé, se me viene abajo
mis principios o mis puntos de vista, y yo digo, ¿cómo puede ser? Yo, que vivo muy de cerca la política argentina, hace 2 meses, cuando irrumpió este señor Milei, me sentí obligado a expresarle a mi familia y a mis amigos, oye, es que estamos frente a un tsunami, frente a un hecho, digamos, pero claro, analizándolo desde el punto de vista cristiano, de occidental, de la solidaridad, de la justicia social, de las experiencias, ¿verdad? La socialdemocracia en Europa, etcétera. Claro, a todo aquello me parecía una cosa demencial, demencial. Bueno, entonces yo preparé un vídeo y les hice un recorrido así, medio con mi ignorancia, ¿no? Porque lo de Corby es científico. Bueno, científico, me refiero. No, no, científico, sí, con mayúscula. Muy documentado. Entonces, yo, claro, empecé por explicarles, digamos, qué pienso yo que es la democracia, así tímidamente, luego cómo se van estructurando las ideologías y cómo se va estructurando el poder, cómo por ejemplo, digamos, las teorías de Adam Smith del siglo XVIII, en el XIX, fueron exitosas y tenían sentido, ¿no? Pero explicando de que eso fue exitoso en ese momento, pero Adam Smith no sabía que la concentración de poder y de dinero iba a ser los estragos que produjo a finales del siglo XIX y bueno, y después que ha llevado a las guerras, ¿no?, del XX. Y claro, cuando uno ve que con naturalidad se proclama y se aplaude al presidente Trump, a Bolsonaro, que dejaba que murieran, total, los que se morían eran los indígenas, que no tienen tanta importancia, porque son, viven ahí en la selva, y bueno, y está bien que se mueran porque son un problema. Bueno, y claro, cuando va apareciendo todo este tipo de cosas y surge esta cuestión en Argentina, ya para mí, el libro de Corby y todo lo que tú quieras, a mí a ver, me da la tranquilidad de escuchar una explicación, porque claro, yo me explico. Este hombre se agarra de las teorías de Adam Smith del siglo XVIII, luego coge los mitos y las narraciones propias de las épocas, digamos, del mito, y él con estos mitos antiguos, que Dios le va, como pasaba con los judíos, ¿verdad? Cuando se le enfrentaron a Roma creyendo de que Dios iba a hacer un milagro e iba a destruir Roma y ellos iban a quedar ahí en el templo, vivitos y coleando. Y este hombre es igual. O sea, él está convencido de que él es un enviado de Dios, que es un Mesías, que va a transformar el país. Claro, yo no sé si tú vas siguiendo más de cerca lo de Argentina. Un poco alejado. Muy lejano. Yo lo voy siguiendo noche a noche, día a día, y entonces sé de Muy qué lejano. estoy hablando. Total, que uno realmente te produce una cierta, no sé si preocupación. Yo no quiero amargarme ni quiero entristecerme, pero no puedo menos que decir, ¿cómo es posible que pase eso? ¿Cómo es Bien. posible? Entonces, Corbyn, que quiere y expone y defiende muy bien la profundidad del ser humano, y porque el ser humano no llega a revelar, descubrir esta profundidad,
está haciendo lo que está haciendo. Que es un bicho que destruye con plena crueldad. Pero también hay que estar muy alerta que junto mi artículo de Navidad de este año lo he titulado Navidad Global. Es decir, Navidad con visión global y Navidad con visión local. Ambas deben ir juntas. Y el hecho es lo que yo expliqué, es decir, el discípulo que pregunta al maestro que está tan angustiado y cuando vas a dormir, apagas todas las luces y te centras en la luz de tu habitación. No puedes responsabilizarte de todas las demás habitaciones. Nosotros nos hemos de responsabilizar de nuestro metro cuadrado, de mi ego en metro cuadrado, sabiendo nuestra limitación. Si no aceptamos nuestra limitación, no comprenderemos las cosas que pasan, porque intentar comprender cómo funciona la humanidad va más allá de nuestras capacidades, porque junto con un Milei, Moisés para el Pentateuco, que va a salvar al mundo, como la de Italia, o como Macron, o como Sánchez, estas mentalidades de Moisés nos tapan, nos deslumbran, que hay otras mentalidades más sencillas que van haciendo poco a poco el trabajo de las hormigas. Y tan importante es el trabajo de las hormigas para poder compensar la destrucción de los demás. Claro, constatamos hecho y si queremos tener una explicación a fondo, nos volvemos locos. Queremos abarcar lo que no podemos abarcar. Y mientras queramos abarcar lo que no podemos abarcar, hay una angustia patológica. Otra cosa es el sentimiento de soledad. De aquí la gran importancia cuando hablo de mi ego en mi metro cuadrado, no lineal ni cúbico, sino metro cuadrado que se relaciona con los demás, que si tiene la luz encendida podrá alumbrar el vecino. Y si el vecino en el contacto con el metro cuadrado alumbra su metro cuadrado, se irá extendiendo la luz. Es un trabajo muy lento de tomar conciencia de la humanidad. Y entonces una visión es cómo la humanidad va avanzando en progreso madurativo. Muy lento, pero es así. Por eso Corbí, lo que quiera salvar de todas, todas, y lo consigue en su demostración, es que no ha desaparecido ni Dios, ni Buda, ni nada, sino que la realidad última continúa vigente, pero no está fuera de nosotros ni cae del cielo. Somos nosotros mismos. Y eso también es un impacto muy fuerte. Claro, yo lo ¿Verdad? veo, por ejemplo, patente también aquí en España. ¿Verdad? A ver, una historia llena de idas y venidas, de encontronazos. Y hemos estado a punto de caer en manos de otros Milei, ¿me entiendes? O sea, porque el Abascal, madre de Dios. Pero tenemos entonces la pregunta, ¿qué pasa que está surgiendo la derecha? Esa es la pregunta política. Pero detrás de esta pregunta política hay una pregunta económica. ¿Quién lleva la economía del mundo? Y aquí es donde hay que profundizar. Claro, pero yo de todas maneras creo que a pesar del dominio que tienen los poderes concentrados, sean fondo monetario, sea lo que fuere, tú ves cómo el sentido común, la intuición, funciona. Por ejemplo, a ver, yo independiente de si la amnistía en Cataluña tiene que ver con la investidura o no de Sánchez, independiente de eso, yo creo que es de justicia, de sentido común, acabar con esta judicialización de una Eso es, cosa perversa, ¿me sí, pero entiendes? Y eso,
y que haya esta contestación social tan despiadada. Entonces vengo a una diapositiva que he puesto. La capacidad crítica que hemos de tener. Y esta capacidad crítica, por desgracia, es un lujo, porque al sistema no le interesa. A cualquier sistema que tiene poderes concentrados, no le interesa que la masa piense y sea crítica. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Que son pequeños grupos de lo que indicamos. A pesar de todo eso, van floreciendo y emergiendo grupos pequeños. Hoy mismo he recibido una invitación en la que soy antiguo miembro de la Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica. Han abierto un espacio que llaman Tomemos el Café, un grupo de reflexión. Y esos grupos de reflexión van saliendo como hongos. Hace 10 años no estaba así. Por tanto, hay una respuesta. Eso sí, nuestra capacidad crítica nos debe llevar a ser críticos con la prensa que está en manos de grupos pequeños, poderosos, y nos hacen tragar lo que a ellos les interesa. Y aquí buscar aquella prensa que sea la más objetiva, que no hay ninguna, pero aquella que ya no depende de una compañía o de una empresa, cito concretamente Le Monde Diplomatique, es, bueno, tener una información, porque una visión de conjunto nadie nos la puede dar. Siempre son miradas muy lejanas. Bien, vamos poco a poco avanzando con COVID. ¿Alguna pregunta? Gracias, ¿eh? Vamos. ¿Alguna pregunta más? Si no, cerramos aquí. Felices Navidades con el pensamiento que hay que responder. ¿Qué significa Navidades en el 2023? Ni en el 2000 ni en el año. ¿Qué significación? Y una significación es vivir felizmente en nuestro metro cuadrado abierto, con la paz, armonía interior, que eso se transmite. No podemos hacer nada más. Felices Navidades. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Ya pueden ir. Feliz Navidad. Adiós. Gracias. Vayan saliendo poco a poco. Yo seré el último. Muchas veces saludan con el chat. Yo no lo sé hacer, escribiendo allí arriba. Bueno, es cuestión de entrar, ya lo tienes abajo, a la derecha, donde ya. Y entonces puede a todos o a una persona en particular. No es difícil, ¿eh? O a todos o a una persona en particular. Es cuestión de escribir. Ahora, no sé si tienes ordenador o tienes el móvil. Claro, yo Tengo uso el otro. la tableta de Apple. Ah, no, yo uso el ordenador. A mí me va bien el teclado. Buenas noches, Juan Carlos.